Muy buenas tardes a todos mis suscriptores y a todos los que están en la sintonía en este momento de este video que estoy grabando. Soy Antonio Díaz, MRJDZ21, ese es el nombre de mi canal, y espero que te guste el panorama y que me hagas un me gusta, y también te puedes suscribir, ¿no? Y compartirlo con todos tus amigos, ¿verdad? Porque necesitamos que tus amigos pues también disfruten este video. El video se titula, el título del video se titula El Gran Yo Soy. Porque ese gran yo soy se expresa en ti, se expresa en todo, en toda la creación de Dios. Si no crees en Dios, también no hay ningún problema. El universo de Dios está contigo, está a tu alcance, y siempre puedes gozar de cualquier panorama que se te presente, ya sea como en un video, ya sea en la televisión, ya sea en de diferentes formas, ¿no? Una poesía o algo por el estilo. Esa palabra, el gran yo soy, pues sacada de la Biblia, porque Dios dice que Él se llama así también, el gran yo soy. Entonces puedes repetir tú cuando o estés feliz, ¿no? Estés feliz o estés pasando por alguna pequeña dificultad, que para el gran yo soy no es ningún problema grande. Pero nosotros nos creemos que es un problema muy grande. Entonces puedes repetir, yo no puedo tener ningún problema porque el gran yo soy no lo tiene. El gran yo soy está libre de toda dificultad, y tú representas a ese gran yo soy, porque Dios te creó a su imagen, en esa gran perfección. Te creó puro, te creó eterno, te creó sin ninguna dificultad. Por favor, te puedes suscribir a este canal. No se te olvide compartir, y si me regalas un me gusta, también pues se te agradece. Estamos desde aquí de la capital, ¿verdad? De Estados Unidos, es Washington DC. Estamos grabando aquí donde está el obelisco, los monumentos de aquí de Washington, que son muy bellos. Pero el video no se trata de explicar casi el panorama, pero sí puedes visualizar a medida que estamos conversando, ¿verdad? Y aprendiendo, porque yo aprendo de ustedes, y ustedes dejan comentarios también. Puedo aprender de ustedes, porque aquí no soy yo el profesor, más bien soy el alumno de ustedes.
En este preciso momento, en tu hogar, hay una luz muy potente. Úsala. Esa luz es la que te cuida a toda tu familia. Y puedes sentir esa seguridad tan grande, tan poderosa, que te rodea. Su brazo, el brazo del amor de Dios, te rodea en cualquier circunstancia, y no tengas miedo de decir que eres feliz. Hay mucha gente que dice, no tengo que expresar la felicidad porque hay mucho envidioso hacia afuera, ¿no? Pero no importa. Ahí deja a los envidiosos que sigan con su envidia, pero tú no seas envidioso, no tengas ese temor, ¿no?, de expresar esa completa felicidad sin límite que has recibido desde el amor de Dios. La Biblia dice, haz a los demás lo que tú quisieras que ellos te hicieran. Así es que no tengas miedo de hacer el bien. El bien es el regalo guardado en tu corazón. Ese regalo es precioso, es un prisma que destella luz, una luz de muchos colores. El gran yo soy, que es el amor que está contigo y que en el lugar donde tú estás, Él se está expresando por medio de ti. El amor necesita amar a alguien para ser amor. Y tú eres tan importante para el amor de Dios como lo es el sol para este mundo de espacio-tiempo. Las garantías del amor están contigo. No tengas ningún temor. Disfruta la vida. Si te vienen deseos de quizás quitarte la vida, hazte un favor. Di, mi vida es el amor. Mi vida es Dios. Mi vida es el Espíritu Santo que me rodea en todo momento. Y no tengas miedo de las consecuencias. Esos deseos de quitarte la vida desaparecen por medio del amor divino. El amor que siempre está contigo en todo momento, en toda circunstancia, y el amor quiere que vivas en paz. Te garantizo que tú eres una inteligencia expresada de Dios, y te garantizo que esa expresión es poderosa y solo puedes sentir el deseo de vivir, el deseo de amar, el deseo de estar con tus seres queridos. Si parece que hay veces que hay problemas económicos, hay problemas tal vez de salud, o de muchas cosas, ¿no?
pero tú las puedes desvanecer por medio del amor divino. Puedes desvanecer. Puedes desvanecer cualquier ilusión. Recuerda también que en el lugar donde tú te encuentras, no se te olvide, es tierra santa, es tierra sagrada. Y dentro de tu hogar inexpugnable, estás tan seguro como lo está Dios en el cielo. Nadie te puede hacer daño porque hay una fuerza muy grande que te está protegiendo en cada momento. No importa si tienes una religión o no tienes una religión, si vas a una iglesia o no vas a la iglesia, no importa. Eso no importa. Lo que sí importa es que sepas que el amor te está cubriendo y que el amor te necesita porque eres su inteligencia y esa inteligencia está en todas partes, cuidándote, amándote, dándote todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Así es que no tengas miedo de las noticias de la televisión, de la radio, no tengas ningún temor. Dios, el amor, te está cuidando. El gran yo soy te está cuidando. Creo que ese va a ser el título. El gran yo soy te está cuidando. Que es el amor. El universo divino de la mente de Dios está conspirando a tu favor. No hay nada que pueda quitarte la felicidad, la paz y la serenidad. El amor está ahí contigo. El amor está dando, nunca está quitando. El amor es el libertador. El amor es el gran libertador que tienes siempre. Dios te ama. Te está cuidando. No se te olvide, por favor, suscribirte a este canal. Te lo agradecería. Y compartirlo y darle me gusta. Un me gusta. No te cuesta nada. Disfruta este panorama. Te deseo muchas bendiciones. Bendigo por medio del amor a toda tu familia. Bendigo por medio del amor a tu trabajo. Bendigo por medio del amor a tus compañeros de trabajo. Bendigo tus finanzas. Deseo que nunca estés escaso, sino que estés abundante. Que la abundancia divina del amor de Dios esté en ti, en toda tu familia, y que no haya escasez. La escasez no forma parte del amor de Dios. La escasez no forma parte del amor de Dios.
Gracias otra vez por suscribirte. Gracias por un me gusta. Gracias por compartir con tus familiares, con tus amigos en las redes sociales. Se te agradece de antemano. Se te agradece. Gracias. Y te dejo con este panorama para que lo disfrutes, ¿no? Y que Dios te bendiga. Gracias.